Estamos en el domingo previo al equinoccio de primavera. Es Domingo de Ramos. Son las 9 de la mañana cuando la Iglesia del Espíritu Santo de Almería se va llenando de costaleros, nazarenos y sobre todo de niños. Ellos, los más pequeños, son los protagonistas de este día. Su indumentaria es sencilla y singular, ya que van vestidos de hebreos, cubriendo su cabeza con la tradicional tela de paño alpujarreño. Es un séquito bullicioso y alegre que acompañará al paso de Jesús en su entrada en Jerusalén, más conocido como la Borriquita. El paso con el que tradicionalmente comienza la Semana Santa en todos los pueblos y ciudades andaluces. Para quienes forman parte de la procesión, hay todo un ritual previo en el que se respiran nervios y complicidad. Los minutos previos a la salida son instantes de mucha emoción contenida, en especial para los costaleros y costaleras que cargarán sobre sus hombros los dos pasos titulares de esta hermandad. Aunque la borriquita es el gran símbolo del Domingo de Ramos, la Virgen de la Paz que lo acompaña despierta una devoción singular. Se trata del paso más antiguo de los que procesionan en la Semana Santa de Almería y su cuadrilla está compuesta íntegramente por mujeres. Va por la ciudad. Suavito arriba. Todos por igual. ¡Ahí está! Tras la levantá, la Virgen emprende su marcha. Con una mirada ausente, su rostro no refleja señal de aflicción. Es una dolorosa sin lágrimas. Deliciosamente mecida en su primera chicotá, parece avanzar por su propio pie. Una ciudad llena de luz la aguarda. La borriquita avanza ya por las calles abriendo la carrera oficial de Almería. Palcos engalanados y familias enteras esperan para disfrutar del instante más alegre de la Semana de Pasión. En ella se representa a Jesús a lomos de un burro, símbolo de humildad. Es una talla pequeña, de apenas un metro y medio de altura y rostro amable. Thank you.
La tarde empieza a caer y otro punto neurálgico del casco histórico vuelve a llenarse de gente para ver a la Hermandad de Los Ángeles. El encendedor corre a prender las velas de la Virgen y una voz irrumpe en la procesión para iluminar el recorrido a su manera. Por el pasante, por el pasante, que tiene le diste. La devoción se respira en la calle y los nervios están a flor de piel cuando otra cofradía se abre paso en este mismo lugar. Es la Hermandad de la Santa Cena. A pesar de su juventud, es una de las cofradías más esperadas del Domingo de Ramos de Almería. El paso del misterio escenifica el último encuentro de Jesús con los apóstoles antes de morir en la cruz. Las esculturas parecen susurrar y cobrar vida en medio de una atmósfera mágica que anuncia, sin reservas, que la Semana Santa renace un año más en Andalucía. En Córdoba, el Lunes Santo amanece empapado en dudas. Aún así, los vecinos de algunas casas se afanan en transformar sus zaguanes en auténticos altares efímeros, en honor a una de las hermandades que procesiona hoy. Cada detalle se cuida con mimo, recuperando así una antigua tradición casi perdida hasta hace apenas unas décadas. Al llegar la tarde, el alminar de la mezquita catedral guarda silencio. Solo se escucha una incansable llovizna y el trasiego de los turistas. La mayoría de hermandades no saldrá a la calle este lunes. Cae la tarde y el popular barrio del Campo de la Merced vive horas de decepción. Su cofradía se guarece en el templo y son los vecinos y visitantes quienes peregrinan hasta allí para verla. Es la liturgia que se repite con cada salida frustrada. Frente a los dos pasos titulares, Jesús de la Coronación de Espinas y la Virgen de la Merced, hay decepción y devoción por igual. Cada uno guarda para sí sus pensamientos, su propio ruego.
También la admiración hacia las dos tallas. La imagen de Jesús irradia dolor y resignación. La Virgen, con su mirada profunda y ausente, es un manantial de fervor entre los cordobeses. Ambas cuentan ya los días para un nuevo Lunes Santo más afortunado. Mientras, Málaga aguarda su día grande, también con la vista puesta en el cielo. Hoy procesiona la imagen que más devoción arrastra, la de Jesús cautivo, el Señor de Málaga. Vecinos de cualquier edad esperan apostados con sus sillas de playa, defendiendo el hueco que les garantiza una posición privilegiada. La lluvia no da tregua y la incertidumbre reina en el barrio. Faltan muy pocas horas y, al contrario que otros años, solo unos pocos se lanzan a esperar en la calle. Todo se decidirá solo unos minutos antes. Mientras llega ese momento y la tarde avanza, otras cofradías han apostado por salir a pesar de los aguaceros. La Hermandad de Gitanos se encuentra ya realizando su estación de penitencia en la Tribuna de los Pobres, donde tradicionalmente acudían los malagueños que no podían pagar una silla en la carrera oficial. La Virgen de la O, que durante el recorrido se ha protegido con plásticos de la lluvia, descubre toda su belleza cuando llega a la tribuna. Por algo, este lugar es una de las arterias del sentimiento cofrade malagueño. Es el símbolo del pueblo, donde los malagueños hacen plenamente suya esta celebración. En el crepúsculo, la Virgen prosigue su camino y la noche se abre paso con la mejor de las promesas. Lejos de aquí, una hilera blanca irrumpe entre la multitud. Es el cortejo del cautivo, que sorteando el temporal, ha decidido echarse a la calle. A lo lejos, avanzando lento y majestuoso, se vislumbra ya su rostro aceitunado y sus manos presas. Cargar un trono de estas dimensiones supone un enorme esfuerzo físico que debe realizarse con cuidado. Las paradas para descansar son más que necesarias.
admiración, desconsuelo. Una amalgama de emociones brota a su paso. Los malagueños lo aclaman con vivas o al grito de guapo, transformando su imagen en un Jesús profundamente humano. Su túnica blanca hecha de piel de ángel vuela grácil sobre un mar de emociones, desterrando una vez más esa leyenda urbana que asegura que el cautivo lleva un ventilador bajo su túnica. Y es que es tanta la devoción que arrastra que las leyendas en torno a su imagen se multiplican. ...240 hombres cargan sobre sus hombros el trono de una de las imágenes más veneradas de Málaga y Andalucía. En su origen eran los estibadores del puerto, ferroviarios u obreros, quienes cargaban los tronos malagueños a cambio de un jornal. Hoy, ser hombre de trono es un sentimiento muy profundo que cada uno dota de su propio sentido y juramento. Una comitiva blanca de penitentes encabeza toda una marea de promesas que acompañan al señor de Málaga. Alrededor de 20.000 personas hacen cada año su particular estación de penitencia junto al cautivo. Caminan juntos, entrelazados por los brazos y con la mirada en un solo punto. Unos rezan, otros van en silencio o cubren sus ojos como parte de su promesa. En un respetuoso segundo plano, tras esa marea de penitentes, el blanco se tiñe de rojo para acompañar a la Virgen de la Trinidad. La Trini, como la llaman cariñosamente los malagueños. Su trono es de una poderosa belleza. La luz de sus cirios y faroles iluminan una talla radiante, realizada en 1968 por el imaginero Francisco Buiza. Tocar el trono es para muchos llevarse consigo parte de su buena estrella.
El manto es una obra maestra profusamente bordada en oro fino. Solo esta prenda pesa 600 kilos, todo un desafío para sus portadores, en especial los situados bajo su cola. Pero no es la razón ni la lógica las que les mueven. Es Martes Santo. La iglesia de San Mateo, en el barrio más antiguo de Jerez, abre sus puertas. Comienzan los preparativos para la puesta en escena de la populosa hermandad rojinegra, que representa la devoción más profunda de un barrio humilde con siglos de historia. La impresionante iglesia gótica acogerá a más de 1.500 hermanos, 800 de ellos nazarenos, entre los que se respira emoción contenida. Niños, mujeres y hombres de todas las edades y condición renuevan cada año un sentimiento colectivo transmitido de padres a hijos. Señores, vamos a pasar atrás, ¿vale? Pasamos atrás todo. Entre los costaleros, los nervios sacuden el silencio. Se adivina en sus caras, en los abrazos que se dan, con el pensamiento puesto ya en las trabajaderas, y en la molía que rodea su cuello, sobre el que por unas horas recae el peso de su fe. Mientras la cofradía ultima todos los detalles para la salida, en la Casa Hermandad se lleva a cabo un ritual mágico que nos adentra en las raíces más profundas de la cultura jerezana, el flamenco. Porque en Jerez, la saeta alcanza una belleza genuina, ya sea por seguirilla, martinete, soleá o por carcelera. Estamos intentando que sea casero. La devoción toma cuerpo en una multitud rebosante en cada palmo de la calle. A las 5:45 de la tarde, la cruz de guía atraviesa la portada, marcando el inicio del desfile. Pasados unos minutos, los jerezanos exigen silencio. Una muestra de respeto y a la vez una llamada al disfrute de este espectáculo único para los sentidos. El Cristo de las Penas se abre paso un año más entre la gente. Sentado sobre una roca y rodeado de siempre vivas moradas, avanza el chiquito, como lo conocen los jerezanos. La talla representa a un Jesús coronado de espinas. Con el cuerpo lleno de llagas y heridas sangrantes por los azotes recibidos, espera la muerte mientras dos judíos de facciones grotescas preparan su tormento en la cruz. De pronto, se hace el silencio. Y de la nada, nace un ruego que se repite cada año. ¡Ay, padre mío! De la pena. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay!
y tú que tanto pues tú tienes. Ahí está lo y fuerza, pare mío, yo a ti te pido. Yo a ti te pido para cantarte el año que viene. Ay, 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 y para mí. El chiquito reemprende su marcha. Costaleros coordinan el movimiento de sus pies para llevar las casi 2 toneladas de este paso de misterio sobre sus hombros. Con dulzura es mecido al compás de tambores y cornetas que parecen construir con cada sonido de su marcha la senda que ha de seguir el cortejo. Mientras el Cristo de las Penas recorre el barrio de San Mateo, las bambalinas de la Virgen del Desconsuelo asoman ya sus primeros flecos. Una dolorosa de profunda tristeza recorre el camino del Calvario junto a San Juan Evangelista. Como ocurre también en muchos otros pasos de la Semana Santa andaluza, el palio de la Virgen es una verdadera obra de artesanía y de historia viva. Los faldones de terciopelo bordado que hoy rozan las manos de los costaleros lucían hace 2 siglos en el dormitorio principal de la Casa de Braganza. Pequeños detalles desconocidos para la mayoría
que dotan a la procesión de un significado especial. Tanto el techo del palio como el manto de terciopelo azul se compraron en 1926 a la Virgen de la Amargura de Sevilla por 17.000 pesetas, aprovechando que la cofradía hispalense renovaba sus enseres. Algo habitual entre Jerez y Sevilla. A pesar del incalculable valor de la talla, los bordados o la orfebrería, para los integrantes del cortejo, este patrimonio artístico pasa prácticamente inadvertido. La mirada se pierde entre los pensamientos y cada penitente siente que con su presencia vivifica aquello en lo que cree, haciéndolo visible al mundo. El Miércoles Santo es un día grande para los gitanos del Sacromonte de Granada. En sus cuevas encaladas, como la de María la Canastera, se repite desde hace décadas el mismo ritual. Todas las mujeres de la saga de los Heredia salen en el cortejo que acompaña al Cristo del Consuelo. El Cristo al que rezan los desheredados del Sacromonte, el del pueblo gitano. Las mujeres lo acompañan vestidas de mantilla, el atuendo que representa el luto por la pasión y muerte de Jesús. En el cuello llevan la estrella de Salomón, símbolo de sabiduría. Y en el rostro, el sello de su raza y su tradición. Un rizo negro y ojos profundos, como el flamenco. A las 3 de la tarde, la emoción se palpa en la Iglesia del Sagrado Corazón. Payos y gitanos llegados de todas partes esperan con ilusión la salida del Cristo del Consuelo. Son los momentos previos a una de las imágenes con más fuerza de la Semana Santa andaluza. Más de 150 mujeres y niñas, la mayoría gitanas vestidas de mantilla, forman el cortejo de camareras que acompañan a los dos pasos de esta hermandad. Son momentos de alegría por el reencuentro. Un año más, a ver si salimos, ¿no? Esperemos que el tiempo no lo permita. De pronto, la risa se torna en inquietud. La hermandad tiene malas noticias. Si en esta media hora baja esa previsión y podemos salir, saldremos a las 5:15. Así que calma y vamos a ver qué pasa. La previsión de lluvias amenaza con frustrar la salida. El desánimo reina en el templo. Los hermanos de la cofradía se aferran a la esperanza. En menos de una hora se decidirá si salen a la calle. De pronto, un rumor se abre paso entre los fieles. Salimos. Los gitanos cumplirá su cita por las calles de Granada. No hay palabras para describir la alegría. Y todos los hermanos saludan con aplausos el inicio del cortejo.
Desde la penumbra de la iglesia asoma poco a poco la imagen de un Cristo de rostro sereno que acaba de morir. En la calle se hace el silencio. Échale un puntico. Bueno, está, pararse ahí. La talla es una réplica del original de 1698 que descansa sobre una peana de lirios violetas, el color por excelencia de la hermandad. El paso, en pleno proceso de renovación, luce un espléndido tallado en madera natural. Su presencia azota los corazones de los presentes por razones que cada uno guarda para sí. En el interior de la iglesia, todos se apresuran a preparar la salida de la Virgen del Sacromonte. Solo hay ojos para la madre gitana. Tirón suave, ¿eh? A golpe de llamador, los pies avanzan lentos. Ya está viendo cómo suena, hay que retener mucho, ¿vale? La estrechez de la puerta por la que el palio ha de salir obliga a los costaleros a un ejercicio de fuerza y maestría extraordinarios. Para que el techo del palio atraviese la portada de la iglesia, todos deben arrodillarse. Venga, Luis. Venga. Y aún más. Tienen que lanzarse literalmente a gatas sobre el suelo en un alarde de vigor y precisión. Izquierda adelante, Luis. Izquierda adelante, corto y venga, Luis. Seguimos de frente, variante. Venga, que ya va a matar, pues. Venga, seguimos de frente. Luis, que tú puedes. Venga, variante. Vamos. Para adelante, para adelante. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Izquierda adelante, Luis. Vamos, Luis. ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Edu!
¡Quieto! ¡Estamos! ¡Luis, ponte! ¡Vámonos! ¡Vamos arriba con ella! En la primera levantada, un clamor inunda la Gran Vía de Granada. Imposible no conmoverse ante la escena. El palio de María Santísima del Sacromonte luce distinto a los demás. Los respiraderos, varales y jarras, entre otras piezas, son de cobre como homenaje a los gitanos, entre quienes era muy común el uso de este metal. Pero no será el único tributo que la cofradía rinda al pueblo caló. Aún le espera el encuentro con su barrio al calor de las hogueras. Entre tanto, el olor a incienso perfuma las calles que rodean a la catedral. Otras cofradías granadinas se encuentran ya realizando su estación de penitencia. Es un día solemne en el que se hace visible el duelo por la muerte de Jesús. Aunque cuando acabe el día, cada hermandad lo expresará a su manera. En la noche oscura, el alma secreta del Sacromonte se ilumina con la lumbre de las hogueras. Los gitanos se preparan para vivir una larga e intensa noche en la que reciben a su Cristo entre palmas flamencas. ¡Gitana, si me quisiera! Gitana, si me quisieran, yo te compraría en Granada. Al calor del fuego, la espera se hace amable. Yo te compraría en Granada, ay, la meo, y la luna llena enciende las ganas de celebrar el momento entre tangos y bulerías. Gitanito Antón, mi Cristo también es gitano y tiene muy buen color. Toma. Mi Cristo también es gitano. Y tiene muy buen color. ¡Hala! ¡Hala! ¡Salvaje de la tribu! Ha entrado ya la madrugada cuando las cuevas del Sacromonte estallan de vida. El Cristo del Consuelo avanza al fin por las empinadas calles. Es el instante en el que la procesión alcanza su clímax. Todos quieren cantarle. Oh,
¡Viva Cristo los gitanos! ¡Gitanito todo! ¡Gitanito todo! Todo es posible en la calle. El abrazo de la fe y la fiesta. De lo religioso y lo profano. ¡Musovico, Musovico! De nuevo, una luz irrumpe en la oscuridad. La candelaria de la Virgen ilumina con sus cirios el sacromonte. La imagen del siglo XVIII fue esculpida como un busto que procesionaba originariamente a los pies del Cristo. En su rostro juvenil, los granadinos reconocen a una desconsolada madre gitana engalanada en cobre. La procesión representa mucho más que una ceremonia religiosa. En ella está el triunfo de un pueblo, el que hace un siglo reivindicaba Lorca en estos mismos arrabales con su romancero gitano. Bajo el primer plenilunio de la primavera, que marca el inicio de la Semana Santa, aún resuenan sus versos. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando. Es la noche del Jueves Santo en Sevilla. La noche que precede a la crucifixión de Jesús. Una hora de muerte que en Sevilla se vuelve mágica. Todo comienza en este lugar. Y en la calle resuena el nombre de una mujer. Macarena. A las 10 de la noche, la iglesia de San Gil, donde tuvo su origen la hermandad, es un hervidero de nazarenos. Hombres, mujeres y niños hacen cola con la papeleta que les asigna su lugar en la procesión. Familias enteras celebran este momento con alegría. Es un día de reencuentros. Día de la Macarena, Macarena Triana. Siempre hasta el final. Cada año, la Macarena recibe la visita de los costaleros de la Esperanza de Triana. Un día en el que se estrechan lazos también entre hermandades. Y no será la única visita. Otra tradición se repite rigurosamente en Jueves Santo desde hace 113 años. 5 nazarenos de Jesús del Gran Poder acuden a la basílica para pedir la venia, por la que la Macarena cede su prioridad de paso en la carrera oficial a esta otra gran cofradía sevillana. Es un instante profundamente solemne. Tras una breve espera, la puerta se abre, regalándonos un anticipo de lo que aguarda al otro lado. Aquí, un momento.
Al borde de la medianoche, la multitud se alborota al son de una banda de cornetas y tambores. Son los armaos de la Macarena. 120 hombres vestidos a semejanza de la guardia pretoriana de Poncio Pilatos que escoltarán el paso de Jesús de la Sentencia. Esta centuria romana trae el momento alegre de la noche. Son un símbolo de la madrugada al que los jóvenes cofrades aspiran. Hasta 16 años de lista de espera deben aguardar para vestir la coraza y el casco de plumas de esta singular legión, como se ha hecho en los últimos 400 años. A las 12 de la noche, los alrededores de la Basílica de la Macarena son una multitud caótica y expectante. Sobrecoge la escena de miles de personas con la vista puesta en un único punto. Al fin, las puertas se abren de par en par. El interior irradia una luz mágica, casi onírica. Mientras, nazarenos y penitentes se apresuran a darle forma a la salida de la procesión. La Virgen de la Macarena espera paciente, con la distinción propia de una reina, a que su hijo, Jesús de la Sentencia, ocupe su lugar en el cortejo. Es una sincronía única. Arte, fe, protocolo, escenificación. Una coreografía perfeccionada a través de los siglos y la tradición. Porque en Sevilla, la tradición forma parte de la identidad. Mientras el Cristo avanza, la Macarena aguarda su momento, mecida por una nube de plumas blancas que poco a poco abandona el templo. Profusamente decorado, el paso de la Sentencia del siglo XVII representa de manera teatral un pasaje bíblico de la Pasión. Un Jesús maniatado es custodiado por un soldado romano, mientras un judío lee su sentencia a muerte. Las tallas son de un realismo conmovedor, muy características de la imaginería sevillana.
En un segundo plano, Poncio Pilatos contempla la escena. ¡Vámonos, miel! ¡Vamos por igual, valiente! Mientras el paso de misterio avanza ya por las calles de Sevilla, la Basílica está viviendo su gran momento. La Virgen Barroca asoma a la calle. Terciopelo verde e hilos de oro desde los faldones al techo del palio hacen que desprenda un brillo único. Es la Virgen que toma el apodo de su barrio, la misma que a su vez da nombre a tantas niñas sevillanas. En su salida, la Macarena atraviesa dos puertas, la de su templo y esta otra, el arco con el que comparte una vez más su nombre. La ciudad se ilumina cuando pasa bajo la puerta que atravesaron los reyes del pasado, y la catarsis estalla en la calle. Una y otra vez, los sevillanos gritan su nombre. Soberbias bambalinas bailan con soltura al compás de una marcha compuesta en su honor. Coronada de oro y diamantes, el rostro de la Macarena es de una belleza carismática, a la que imitan multitud de tallas marianas en todo el mundo. Sin embargo, se desconoce quién la esculpió en 1680. Ojos enrojecidos por el llanto se alumbran con las mariquillas de su pecho, como llaman en el barrio a las cinco esmeraldas en forma de azucenas que le regaló el legendario torero Joselito el Gallo. Pelo natural que asoma discreto bajo el tocado fue donación de la propia Juanita Reina, emblema de la copla. La Macarena es parte de la esencia de Sevilla, algo que trasciende lo racional y que conecta con la ciudad y su anhelo de esperanza. Día de la noche ya está en la calle, dejando una estela de aglomeraciones que forma parte del paisaje de la madrugada. Sin embargo, en este aparente caos hay un orden espontáneo que, con la ayuda de algún programa de mano o un mapa, siempre lleva a algún lugar.
La noche avanza oscura. La luz de los cirios se abre paso en la madrugada con el silencio como banda sonora. Y una silueta poderosa estremece el alma. Jesús del Gran Poder, el Señor de Sevilla. Es una de las grandes tallas de la Semana Santa. Realizada en 1620 por Juan de Mesa, impone su tamaño de 1,80 m de altura. Yo no tengo. Sus manos reflejan de manera extraordinaria unos dedos aferrados a la pesada cruz que arrastra. Su procesión es particularmente austera. Sin música, en absoluto silencio. El Gran Poder es puro recogimiento. Lo acompañan los pasos racheados de los costaleros que arrastran sus pies bajo el arco del postigo, la única puerta que queda en pie de la Sevilla antigua junto al arco de la Macarena, donde hace unas horas el clamor encendía la calle. Es la misma Semana Santa. Y sin embargo, no puede ser más distinta. Sin prisa, pero sin pausa, la madrugada apura sus últimos minutos antes del amanecer. Las farolas aún están encendidas. Los kioscos de churros se afanan en calmar los estragos de la noche y el frío. Y poco a poco, en el barrio del Arenal, despunta el alba del Viernes Santo. Aquí se produce cada año uno de los momentos más concurridos de la Semana Santa de Sevilla. La Esperanza de Triana va ya de regreso a casa cuando se detiene a saludar a la Hermandad del Baratillo, que abre sus puertas para la ocasión. Ambas hermandades comparten el origen marinero de sus barrios, Triana y El Arenal, antiguos arrabales que vieron nacer a estas dos cofradías. Entre la multitud avanza el Cristo de las Tres Caídas, un monumental paso de misterio al que popularmente llaman el Caballo de Triana. La maestría con la que avanza al compás de la música hace que muchos sevillanos y foráneos elijan este enclave para ver pasar a la Hermandad de Triana en todo su esplendor.
Sobre las andas, Jesús carga con la cruz, evocando el momento de su tercera caída. Instante en el que Simón de Cirene es obligado a llevarla a cuestas hasta el Gólgota. Centurión a lomos de un caballo se gira para indicarle el camino hacia el Calvario. Las mujeres de Jerusalén a las que hace referencia la Biblia se representan en el paso de misterio a través de esta talla femenina rodeada de niños. Puertas del baratillo, se produce un instante mágico. Los pasos de los costaleros acompañan magistralmente el ritmo de la marcha. Es una insólita danza que hace de esta advocación religiosa mucho más que una procesión. A la misma puerta de la capilla del baratillo, Triano avanza con ímpetu como un abrazo simbólico con su cofradía hermana. ¡Valentín! Esta hermandad va por la hermandad del baratillo. Y va a tocar el martillo su hermano mayor. ¡Todos por igual valiente! ¡Esta es! ¡Oye! ¡El paso atrás! ¿Estás listo un poquito? Thank you.
El caballo enfila ya su barrio para ceder protagonismo a la gran señora de Triana. El palio es abrumador en su decoración. Una barca de plata llena de alusiones marineras que lo hacen distinto y único. La Virgen de la Esperanza es una belleza andaluza de piel morena y marcados ojos negros. Una iconografía inconfundible que encarna los valores de Triana y su forma de vivir la fe. Su estética se inspira en la antigua cerámica de Triana. No en vano, fue fundada por el gremio de los alfareros en el siglo XV. En sus manos sostiene un pañuelo que simbólicamente ofrece al pueblo como señal de consuelo. De autor desconocido, su imagen desprende la fuerza y el temperamento de su barrio. Frente a la Virgen de la Caridad del Baratillo, la trianera guarda silencio. Sus costaleros le rezan. Dios te salve, María, madre, y alabado si te ha dejado tu poder. Aquí suspirado, viviendo y orando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, ruega a nosotros en este momento. Es una de las imágenes más veneradas de Sevilla, junto a la Macarena y el Gran Poder. La personalidad de este palio deslumbra también por la exuberancia de sus flores. Un vergel parece brotar a sus pies. Mientras prosigue su marcha, sus robustos flecos imitan a los tambores cuando tintinean sobre los varales, soberbios como todo lo que la envuelve. Y en el rostro, su mirada infinita y maestra encierra uno de los grandes tesoros de la Semana Santa. Viernes Santo, Jaén despierta vibrante. A las 8:30 de la mañana tiene lugar el último de los relevos de promitentes que llevará a esta imagen, nuestro Padre Jesús Nazareno, más conocido como el Abuelo. La imagen más venerada de Jaén representa a Jesús llevando a cuestas una imponente cruz, símbolo de su pasión. Seguimos la cola a la izquierda. De su mano
cuelga las llaves de un hospital cuyos enfermos de peste sanaron tras la procesión del abuelo allá en el siglo XVII. Ahí tiene que entrar. Vale, venga. Venga, vamos. Uno. Uno. Dos. Dos. Aunque la ciudad entera se vuelca con él durante su recorrido, el regreso de la cofradía a su santuario es uno de los momentos álgidos de la Semana Santa de Jaén. La procesión, formada por cuatro tronos, está presidida por la Verónica, la mujer que corrió a enjugar el sudor y la sangre de Jesús, dejando su rostro impregnado en el paño. Que requiere la destreza de sus promitentes. En los alrededores del templo se hace el silencio ante la llegada del nazareno. Pero cuando se detiene frente a la multitud, la emoción se escapa entre los labios. Es del siglo XVI y se atribuye al escultor Sebastián de Solís. Con cabellera de pelo natural, camina lento cargado con la pesada cruz, bajo el lema "Todas las cruces son flores si las sabemos llevar". El fervor que despierta ha traspasado fronteras. La imagen acumula diversas leyendas, especialmente en torno a su origen. Cuentan que fue un misterioso anciano en busca de cobijo quien esculpió la talla en una sola noche como obsequio hacia el matrimonio que lo acogió. De ahí el apodo de El Abuelo. Su impronta lleva el sello barroco de la estética andaluza, aunque en las calles lo veneran con sobriedad castellana. Incluso en la marcha que lo acompaña,
ya que en todo su recorrido se interpreta una única melodía. En su última chicotá, camina hacia atrás sin dar la espalda a su ciudad. A la cabeza a la derecha. Colmado de pétalos desde la corona a los pies, se retira a su camarín. El abuelo avanza el trono de San Juan Evangelista. Su dedo alzado señala el camino del Calvario. De la tarde, cuando la Virgen de los Dolores llega al fin a la iglesia de San José. Aunque el abuelo eclipsa todas las miradas, la devoción de los quienenses por este palio es conmovedora. Delicado y noble, es una imagen de gran valía, obra del escultor José de Medina, quien rehusó cobrar por el encargo, ya que salvó la vida en un accidente mientras tallaba la Dolorosa. Magníficamente engalanada, el palio y el manto proceden de la cofradía del Baratillo de Sevilla, como delatan sus flecos y bordados. Con ella se cierra un capítulo más del Viernes Santo en Jaén y se abre la espera para una nueva madrugada. En Cádiz, la Semana Santa tiene un sabor añejo como su propia historia. Es sábado de gloria y en la Catedral Vieja se hace visible que la celebración agota ya sus últimas horas. Una decena de pasos que ya han cumplido su estación de penitencia aguardan el regreso a sus templos después de 6 días de procesiones. Crucificados que reposan a oscuras. Velas consumidas. La llama de la pasión se va apagando poco a poco. De aquí saldrá una de las cofradías más antiguas y solemnes de la ciudad, el Santo Entierro. Su emblema es una espléndida urna de plata que da cobijo a un Jesús yacente.
8 hombres se disponen a empujar este paso que desfila a ruedas por las calles de Cádiz. Señores, vamos a trabajar tranquilos, hacer una penitencia lo mejor posible. Bueno, venga. ¿Eh? Vámonos. Todos nos estamos, venga. Hasta luego. Momento de tranquilidad. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En su interior, un conductor hace girar la urna a un lado u otro mediante la acción de un volante. Su peso y fragilidad requieren que no vaya cargado a hombros, evitando los vaivenes. Le seguirá la Virgen de la Soledad, que se prepara para su estación de penitencia. Vestida en terciopelo negro bordado en perlas, sus cirios empiezan a cobrar vida para acompañar a la imagen que despierta la devoción en un día de absoluto recogimiento. A las 3 de la tarde, las puertas del templo se abren. El cortejo inicia su marcha y solo suena la campana del Muñidor. Representantes de varias cofradías gaditanas participan en la procesión, como revela la colorida variedad de sus túnicas. Sin las aglomeraciones ni el bullicio de otros días, el santo entierro avanza lentamente con la única compañía de una marcha fúnebre. Una vez más, la música es determinante en el sentimiento que desprende la cofradía, que nos habla de muerte, pero también de paz. La urna es sin duda una de las más admiradas de España. Fue realizada en 1865 en plata de ley y cristales parisinos. El remate de la cruz fue un regalo de la reina Isabel II, que, impresionada por la belleza de la urna, costeó los 120.000 reales de vellón de su ejecución. En su interior descansa la imagen de Jesús, obra del escultor Francisco de Villegas. La cofradía magna de Cádiz se adentra en un laberinto de calles estrechas. Todo en ella rezuma clasicismo. Su marcha. Venga, Miguel, pégale un poco. 4 penitentes custodiando las maniquetas corean al redoble de los tambores con una cadencia imponente. Con la única compañía de la cruz ya vacía y una escalera, se evocan los momentos posteriores al descendimiento. El cortejo habla de dolor y melancolía. Pero a pesar del duelo,
una luz radiante inunda las calles a su paso. Con ella se anuncia, sin pretenderlo, que la semana de pasión ha llegado a su fin. Aún despunta la noche en Hinojos, Huelva, cuando comienza la fiesta del Domingo de Resurrección. Un estruendo resuena. El aire huele a pólvora. Colgado en lo alto de un mástil, un maniquí que representa a Judas Iscariote es tiroteado por los vecinos hasta desvanecerse. Así se celebra en esta localidad el relato bíblico de lo que ocurrió tras la crucifixión. Una tradición de más de 150 años con la que el pueblo hace justicia a la traición del apóstol. Aún llueven los cartuchos cuando Hinojos se lanza a la calle. De la ermita del Valle sale entonces un cortejo muy singular, mezcla de procesión, romería y fiesta. Santa María Magdalena, de aspecto jovial por sus ropajes y tirabuzones, es llevada sobre unas andas hasta la plaza del Ayuntamiento por los jóvenes hinojeros. Detrás, la Virgen de la Soledad magnifica la estampa envuelta en una aureola dorada que adornan de flores silvestres. Todo en la plaza está dispuesto. El pueblo entero aguarda. Y junto a él, la imagen de Cristo resucitado. Tiene lugar entonces la representación teatral que en Hinojos se conoce como Los Abrazos. La Magdalena camina a solas cuando, de pronto, encuentra a Jesús resucitado. Temblorosa, corre entonces a anunciarle la noticia a la Virgen. Pero esta, incrédula ante el relato, suplica a María Magdalena que vaya de nuevo a asegurarse de que es cierto que Jesús está vivo. Ante el sobresalto, los nervios la hacen tropezar. ¿Qué
Esta escenificación del Evangelio en la que Jesús reaparece tras su muerte se repite hasta en tres ocasiones. Al fin, la Magdalena se retira. Y es la propia Virgen quien acude a comprobar el milagro. Lentamente, María se acerca. Es el gran instante del Domingo de Resurrección. Los mujeres rompen en aplausos mientras madre e hijo corren a abrazarse. Finalmente, la alegría estalla. Bajo una lluvia de pétalos y palomas al vuelo, ambas imágenes se mecen acompasadas mientras las campanas repican sin cesar. Sobria como sublime, tan ceremonial como folclórica. La Semana Santa es la suma de lo místico y lo humano. Es la tradición que vence al tiempo. El arte que inspira la fe. Una fiesta expresada de 8 formas distintas, que viste de emociones cada palmo de Andalucía y une a hombres y mujeres bajo una misma pasión.